to get enough things we want. But if we take a moment to get closer, closer to the things we need, we wouldn't need to leave that looking at the things we have. Stay here under the palm trees. Won't you lay here with me? Se va a ver súper fresca mi casa, que es lo que quiero en esta decoración. También quiero compartirles, no sé si recuerdan, para las que me siguen en Instagram, y si no me sigues, vayan y síganme, búsquenme como Reven Enuki. Allá también les comparto algunas ideas. Les estuve subiendo un pequeño video donde les mostré que estaba cosiendo y haciendo unas cortinas desde cero. Lo que me gustó de esas cortinas que van a ser blanco con los aritos de arriba negros, por allá se los compartí. Eso también muy pronto se los voy a estar compartiendo. Las voy a terminar de hacer porque nada más hice una, ya que estoy haciendo algunas otras cositas aquí en casa. Pero vean qué bonitas se ven las cortinas. Estas a mí me gusta lavarlas. Ahorita ya, como vieron, las puse a lavar y las saco húmedas. O sea, las saco nada más de la lavadora y las vine a poner. Y me gusta que se sequen a temperatura ambiente. Estas que están por aquí, ay, no enfoca. Estas que están por aquí son las que voy a poner ahorita en el comedor. Así es que vamos a apurarnos, chicas. Está súper nublado el día de hoy. Bien, bien nublado que amaneció. De hecho, está lloviendo. Yo tenía un poco de flojera, pero dije, no, tengo que limpiar ya mi casa. Así es que vamos a terminar. A million people in the crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love. I don't really care about happy ever after. Something about you gives me hope. Something about you, yeah. Quedó de esta manera, súper sencilla. No sé todavía, acabo de comprar esa maceta que están viendo ahí.
No sé, como que no termina de convencerme, pero voy a ver. En estos días voy a ver si se queda o se va. Vean, las cortinas le aportan mucha claridad aquí a la casa. Me puse a hacer unas fundas para los cojines en color blanco. Y este fue el resultado. Vean aquí la mesa. Me gustó mucho cómo se ve. Pinté lo que fue mi maceta. Recuerdan que era negra, después la pinté dorada y ahorita la pinté de color blanco, pero me quedó tan bonita pintada. Vean, ni parece que la pintamos, ¿verdad? Se ve muy bonita. Vean ese glow que tiene. Se ve súper, súper bonita. Aquí, estas son mis plantas de aire que tengo, que ya se las había enseñado en uno de mis videos. Las puse aquí para decorar. Y por acá tengo otra. Aquí está. Por allá puse mi maceta, que también estoy pensando en pintar la maceta de color blanco, pero la voy a estar dejando un tiempo así. Por acá les quiero enseñar, compré otra plantita, otra Ficus lirata. ¡Se ve bien bonita! Ok, en la parte de aquí, así es como se ve. Yo lo que quería lograr era que se viera lo más fresco que se pudiera la casa. Ahorita, como les dije, está nublado. De hecho, estaba lloviendo. Por eso es que se ve un poco sin luz aquí en la casa. Pero siento que va perfecto. Que ya empiezan a hacer calorcitos. En la parte de la chimenea nada más puse esa nueva plantita que les había mostrado también. Y esos portarretratos de mi familia. Por acá pues así está lo que es mi comedor. Si se fijan, son las mismas cosas que tenía antes, nada más cambiamos nuevamente de lugar. Las cortinas ya están limpias, bien lavaditas. Ok, y mi cocina pues está de esta manera, súper limpia todas las encimeras. Como siempre se los he dicho, trato de mantenerlas lo más limpio. No me gusta saturar de cosas, para mí se ve mucho mejor así. Ya después les voy a hacer un video donde la voy a estar decorando un poquito. No va a ser mucho en realidad, porque a mí no me gusta ponerle muchas cosas. Siento que una cocina entre menos cosas se ve más limpia. Vean, tenía en la ventana algunas plantitas, las quité también porque ya sentía que mi cocina estaba con muchas cosas. Esa plantita sigue estando ahí. De repente la pongo ahí, de repente la pongo aquí, la muevo nada más para dar cambio. Pues así es como quedó mi decoración, mi limpieza. Ya después en la parte de aquí compré algunas decoraciones. Les voy a hacer un próximo video de algunas decoraciones que compré. Ya van a estar viendo, compré algo para esta encimera. También para aquí, para la mesa. Van a estar viendo. Ya conseguí algo que me gustó. Así es que espero que les guste este video. Quité la cobijita blanca porque siento que ya no quedaba. Así es que mejor lo dejé de esta forma. Espero que les guste este video y puedan regalarme un manita arriba. Las veo en el próximo video. Bye.